usted la más grande de las obras en salud en Río Verde. Y la que más años tiene estancada. No avanza la obra, 7 años han pasado y nada. Los que pagan los platos rotos son los familiares de los pacientes, que por no haber una sala de espera con suficiente espacio, se tienen que sentar en las puertas y a la orilla del bulevar. ¡Qué cosas, no! Hablando de carretera, mire usted, caminando a un costado del bulevar universitario, bajo los inclementes rayos del sol, así captamos a este sujeto. Si puede, apóyelo. Él recoge plásticos, pero si podemos, ayudemos. Es gente de nuestro Río Verde, que a diario sale a buscar el pan para seguir viviendo. No le digo buenas noticias para nuestros abuelitos, para nuestros adultos mayores, para la gente de historia, la gente de antaño. Ya les comenzaron a aplicar la segunda dosis de vacunación. Muchos contentos, pues dicen ya se sienten más seguros. Y todo esfuerzo por la familia vale la pena. No le digo. Río Verde siempre alegre. De paso por esta ciudad, los organilleros siempre alegran con su música en nuestro centro de la ciudad. No le digo qué cosas. Ya es martes.